buenos días, ¿cómo están? Necesito que me confirmen si me escuchan, porque fíjense que tuve problemas en la clase anterior, fue con primer año, y no me escuchaban. Sí me escuchan hoy, ¿verdad? Es que tuve un conflicto ahí con el audio. Ah, vaya, chévere. Chévere, vaya, miren, yo quiero... Chévere. Quiero comenzar hoy, porque no hemos hablado en toda la semana, en la clase del martes, ¿verdad? El martes no hablamos de esto. Y es que estábamos en la semana de la frase de ser más para los demás. Entonces yo encontré un video que está bien chivo y quiero mostrárselos a ustedes. No dura mucho, oigan, son 2 minutitos, creo que es menos. Entonces está bien bonito, pónganle atención, no hay diálogo, solo tienen que verlo. Y está bien bonito como para que a uno lo motive también a hacer cosas buenas. Así que aquí se los dejo. I remember when we were having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hate and fear stand no chance to love. Bueno, a mí en lo personal me gustó y por eso quise enseñárselos, porque a veces no son cosas grandes las que uno puede hacer para los demás, pero para otra persona significa mucho. Así que ahí les dejo la reflexión, un video bien bonito, de verdad. Y miren, antes de que se me vaya a olvidar, ya entrando en materia, me parece que hay algunas inconsistencias en cuanto a la entrega de la tarea. Algunos están preocupados porque no saben dónde se va a entregar. Y yo no estoy seguro, por eso no lo voy a asegurar ahorita, no estoy seguro si lo dije en la clase anterior, que iba a ser en foro. Yo creo que no, porque no lo teníamos contemplado, al menos en ese momento. Entonces vean, lo que pasa es que las reglas casi que no han cambiado. Estaba la entrega para Santillana. El problema es que con Santillana tenemos una dificultad ahorita, y es que no podemos agregar tareas. Entonces estamos como bloqueados para agregar tarea. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, algunos que ya preguntaron ya saben, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ir a, bueno, de hecho creo que mejor, para que nos entendamos mejor, lo voy a proyectar y así ustedes pueden observar lo que les quiero decir. A ver. Ustedes se van a Santillana. Bueno, esta es la vista de profesor. Yo no puedo cambiar a vista de estudiante. No he visto alguna opción, igual que en el colegio. Pero vaya, a ustedes les sale así la lista de todas las materias en las que están inscritas. A mí me sale la lista de todos los grados que les doy clase. Entonces, lo que van a hacer, bueno, en el caso de ustedes son segundo año, si son del, vamos a hacer el del D porque es el mío. Vaya, entonces, ustedes se van a química en este caso, porque van a hacer las entregas en química, oigan, porque yo voy a distribuir a los demás profesores, no se preocupen. Entonces, ustedes se van a química, y ya cuando estén en química, pues les va a salir un panel parecido a esto. Ustedes se van a foro, si se fijan aquí ya tengo yo una entrada de foro, ya hicieron una entrega. Entonces se van a foro, le dan clic, y como no tenemos un, ¿cómo se llama?,
no tenemos una un mensaje previo a nosotros, o sea, no hicimos uno, ustedes tienen que crear uno nuevo, un hilo nuevo. No van a seguir ningún hilo, sino que van a hacerlo como un nuevo tema. Se van para acá, a nuevo tema, y agregan así como el que apareció aquí, que agregó Iris, para el ejemplo, ¿verdad? Ella ya hizo su entrega, entonces, la idea es que cuando hagan su entrega, tienen que adjuntar el archivo. La indicación sería la siguiente, miren, yo les mandé la rúbrica la otra vez. Diga. Se ve súper borroso la pantalla. Se ve borroso. No sé si solo es a mí. Si me confirman los demás si lo ven borroso. Sí, profesor. Bien borroso. Vaya, permítanme. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a ver si hago un cambio, tal vez así se puede ver mejor, permítanme. Vamos a ver. A ver ahí. Yo la veo igual, profe. Igual de borroso se ve. Sí, profe, se ve igual. Bueno, medio. Se alcanza a ver lo que quieran decir las palabras, pero siempre se ve un poco borroso. ¿Igual que el anterior o mejor o peor? Yo la veo mejor que antes. Vaya, profe. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. A ver. Les estaba diciendo que bueno, hay que imaginárselo un poco, ¿eh? Lo vamos a imaginar porque no hay de otra. Entonces, en esta parte de aquí le dan a uno, bueno, lo voy a hacer. Se van a un tema, aunque el botón azul sí lo alcanzan a ver, creo yo. Aquí van a escribir su, bueno, el título. Y aquí abajo van a hacer el adjunto, aquí. No es necesario que pongan ningún nombre ni nada, porque como el nombre de quien lo entregó, se supone que ya está inscrito en el formulario de la otra vez. ¿Se acuerdan que se inscribieron en un formulario el número de los nombres de los integrantes y eso? Entonces, aquí solo hacen el adjunto, y acuérdense lo del año pasado. Siempre asegúrense que se ha adjuntado su archivo para entregarlo. No le den entrega final, para que puedan ustedes modificar después por si no se adjuntó. Ahora, lo que les iba a decir, vamos a cerrar esto. Bueno, lo que les iba a decir a continuación es que yo les pasé las rúbricas. No sé si, ¿cómo se llama? Si alguien no le llegó la rúbrica, ¿qué me puede decir ahorita? Porque ahora en la mañana alguien me preguntó igual. Entonces yo... Profe. Yo se la tuve... Diga. Esa rúbrica es la misma que está en el detalle, ¿verdad? Sí, es la misma que la que está en el detalle, correcto. Pero está la rúbrica ¿cómo se llama? La rúbrica de la coevaluación, que esa no sé si la tienen todos, porque alguien me la pidió hoy. Profe, ¿y puede explicar cómo se va a llenar esa coevaluación? Fíjese que lo que pasa es que nos va a consumir algo de tiempo. Y yo lo expliqué en la clase anterior, entonces si gustan, si me ayudan, lo pueden revisar en la clase anterior para que ustedes puedan verificarlo ahí, si me hacen el favorazo ahí. Oigan. Vaya. En
entonces quiero ver, bueno, las rúbricas, no sé si algún, si alguien no las tiene, porque ahora en la mañana alguien me escribió porque no las tenía, entonces yo se las puedo pasar, yo se las puedo pasar también en su momento. Y quiero ver, yo creo que sí se las pasé a todos, pero aún así, si hay alguien más, si hay alguien más que tenga problema con eso, me lo hace saber. A ver, vamos a entrar a la clase. Tenemos las 10:34. Habíamos empezado el enlace químico y nos habíamos quedado acá, creo. Me corrigen si me equivoco. Enlace metálico, ¿verdad que a eso íbamos? A ver, confírmenme para seguir. Y chévere, gracias. Gracias, Fátima. A ver, entonces, el enlace metálico es el que nos había quedado pendiente y aparentemente es el enlace más sencillo. Y les voy a decir por qué. Porque a la hora de identificar, que no hemos hecho eso todavía, a la hora de identificar, podemos leer aquí que el enlace metálico se presenta entre elementos metálicos, entonces ahí no hay donde perderse, o sea, metal con metal, enlace metálico. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, estoy viendo el chat y están preguntando por las rúbricas si son las mismas para las tres ciencias. Sí, vuelvo a aclarar porque sé que está costando un poco, está dando un poco de conflicto, pero o sea, ustedes hacen una sola infografía basados en el detalle de química o en el detalle de física o en el detalle de biolo, ustedes hacen la info y hacen la entrega, esa sí la van a hacer en química por efectos de orden, porque el problema es que si lo estamos recibiendo todos, después va a ser difícil el poder organizarnos, entonces solo voy a recibir yo y acuérdense que la nota que se saquen está distribuida en las tres ciencias, entonces las rúbricas, la tarea es la misma y la nota es la misma para las tres ciencias. Bueno, entonces miren, volviendo al caso del enlace metálico. Lo que sucede en el enlace metálico es que también tiene una palabra especial, repasando un poco lo de la clase anterior. El enlace iónico tenía transferencia total de electrones, esa era su característica principal. El covalente se caracteriza por compartimiento o compartición de electrones, los comparten y quedan, digamos, iguales. Y en el metálico se asume un fondo común de electrones en la concepción del electrón libre, o sea, que este electrón, por ejemplo, el que voy a señalar, este que estoy señalando aquí, ese electrón, puede viajar a lo largo de todo el sistema. O sea, aquí solo tengo yo dos átomos de cobre, pero esta red de átomos metálicos puede ser infinita hacia la derecha e infinita hacia abajo. Entonces, los electrones que están ligados a un enlace metálico pueden viajar hacia cualquier punto y por eso los metales conducen electricidad. Ahora bien, eso que acabo de decir es la teoría antigua de la concepción del comportamiento de los enlaces metálicos, o sea, el electrón libre y que era un fondo común y los electrones podían viajar en todo el cuerpo de enlace metálico. Ahora bien, hay una nueva teoría que trata de modificar o explicar bien, porque este es el modelo clásico, lo que les acabo de decir, pero hay un modelo actualizado que hoy por hoy está en vigencia ya, que es el modelo de bandas, que viene acompañado con la teoría de orbitales moleculares, que su acrónimo se utiliza como TOM. Entonces, esta teoría de orbitales moleculares, que está relacionada con el modelo de bandas que les voy a explicar ahorita, genera la modificación en el comportamiento de los enlaces atómicos, en este caso. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de metales, tenemos que estar conscientes que también hay otro tipo de relación en cuanto a la conducción y es los semimetales, que pueden comportarse como metales o como no metales. Entonces, y si estamos hablando de un electrón libre o que los electrones pueden viajar entre todo el cuerpo, es difícil concebir la teoría
de esto para aplicarlo a un semimetal. ¿Por qué? Porque el semimetal o el metaloide lo que hace es conducir pobremente la electricidad. Y entonces, ¿cómo es que algunos metales conducen bien y otros no conducen bien? ¿Por qué el silicio lo ocupan en las computadoras y por qué no ocupan el hierro, por ejemplo? Entonces, ¿por qué esas diferencias si se supone que el enlace metálico actúa de la misma manera? Pues la realidad es que no actúa siempre de la misma manera. De forma clásica, sí, así es como se aprende que los metales son metales y punto, así como yo lo dije al principio. Ahora yo quiero que aprendan ustedes una concepción distinta, ya. Aunque las propiedades se mantengan, porque los metálicos, fíjense que los metales, aparentemente o a simple vista, se parecen mucho a los iónicos. ¿Por qué? Porque los iónicos son sólidos a temperatura ambiente, igual que los metales, a excepción del mercurio, claro está. Sus puntos de fusión y ebullición sí son variados, pero son altos también, no como el covalente. Entonces, en el iónico y en el metálico, los puntos de fusión y ebullición son altos. Ahora bien, si los comparamos ambos, entre iónico y metálico, el iónico tiene los puntos de fusión y ebullición más altos, eso sí. En cuanto a conductividad, dijimos que los iónicos en estado sólido no conducen, pero los metálicos en estado sólido sí conducen electricidad. Entonces, esa es otra cosa que hay que considerar. Se parecen las propiedades, pero van teniendo como un punto de inflexión ahí. Y aquí viene la característica o la diferencia propia de los metales. Presentan brillo, ese característico brillo metálico que solo lo tienen los metales y que no se presenta en los iónicos porque son más opacos. Los metales son dúctiles y maleables, eso quiere decir que se pueden moldear, se pueden hacer láminas, entonces tienen cierta movilidad los electrones, a pesar de que están unidos se pueden modificar en su forma. En cambio un iónico, al estar muy sólido, si lo queremos modificar, lo que pasa es que se quiebra. Entonces la diferencia aquí en el metálico es que puede generar una modificación sin dañar el enlace. Y pues los electrones cuando reciben energía, demasiada energía, pueden emitir electrones. De hecho, cuando ustedes calientan, si han sido traviesos y han calentado una cuchara, por ejemplo, en la cocina por mucho tiempo, claro, tomándolo desde algo que no sea conductor, porque si la tiene así, se va a calentar la cuchara y se va a quemar también. Pero si calientan algo, un pedacito de alambre o algo así, lo ponen en la cocina, se darán cuenta que después de unos segundos, dependiendo del grosor del alambre, se pone rojito. Entonces eso dura un cierto tiempo. ¿Saben con qué pueden hacer la prueba también? Con papel aluminio, que es más fácil. Cortan un pedazo de papel aluminio, lo hacen así como una tirita, y cuando ya lo tienen como tirita, bueno, siempre protegiéndose, pero lo ponen al fuego y se darán cuenta que se vuelve rojo. Pareciera que se va a quemar, pero el papel aluminio no se quema. Entonces, esa irradiación es típica también de los metales, que se pone al rojo vivo, ¿ya? Y no se daña el enlace, definitivamente que no se daña. Entonces, ya hemos hablado de las propiedades, ahora les quiero explicar un poco acerca de las bandas o la teoría de bandas. Lo que sucede es que como aquí se van a aplicar dos cosas, la teoría de bandas junto con los orbitales atómicos, lo primero que vamos a hacer es entender qué son los orbitales atómicos. Bueno, ustedes ya más o menos lo entienden. Si se acuerdan, cuando vimos números cuánticos, ahí aprendimos los orbitales, que son cuatro los que usamos. Entonces, hay un par de reglas que cumplir cuando estamos hablando de teoría de bandas. Primero, que los orbitales, para combinar, se deben tener energía similar. Tienen que ser similares. Este año vamos a aprender en química orgánica que los orbitales se pueden hibridar también. Se pueden combinar unos con otros. El S con el P, o sea, energías distintas. Pero en primera instancia, para combinar, se deben tener energía similar. Segundo, se forman tanto orbitales moleculares como orbitales atómicos existan. O sea, cuando ya estamos hablando de una molécula, la cantidad de orbitales moleculares son la cantidad de orbitales atómicos que habían al principio. O sea, yo tengo dos átomos, son orbitales atómicos.
junto a los dos átomos ya es una molécula. Pues eso deja de ser orbital atómico y se convierte en orbital molecular. Y por último, los orbitales atómicos deben tener la misma simetría. Esto tiene que ver mucho con el número cuántico magnético. Y ahora les voy a explicar cómo es el comportamiento. Pues resulta que cuando se forma un enlace metálico, diga. Mire, con eso de la segunda regla que dice, se forman tanto orbitales moleculares. ¿Sí? ¿Qué son los orbitales moleculares? Ah, lo que explicaba es que es como, bueno, si quiere verla de manera muy simple, porque no es así de simple, pero con un acomodamiento simple de explicación, sería lo siguiente. Yo tengo orbitales atómicos, ¿verdad? O sea, los orbitales S, P, D y F que tiene un elemento cualquiera. Estamos claros con eso. Entonces, pero cuando este átomo que tiene S, P, D y F se une con otro átomo, se juntan en ese momento, esos orbitales que tenían, que les llamábamos orbitales atómicos, pasan a ser orbitales moleculares. O sea, nada más es una cuestión de término, ¿ya? Prácticamente son, entre comillas, ¿verdad? Son los mismos orbitales, solo que ahora ya están jugando un papel distinto porque están combinados como una molécula. ¿Sigue? Sí, vale. Entonces, veamos. Seguimos. Les decía, el enlace metálico decía que estaban juntos los átomos del mismo tipo, pueden ser de diferente tipo, pero siempre metálicos, uno con otro, digamos, este con este de acá, pero para que un electrón pueda pasar de aquí hasta acá, hay un camino que seguir. ¿Cuál es el camino? Pues, según la teoría de bandas, hay que ir primero a la banda más baja y luego a la banda más alta. Entonces, primero hay que llenar aquí. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el llenado de electrones con spin? Que íbamos poniendo flechitas. Ah, pues lo mismo es aquí. Hay que ir poniendo flechitas imaginariamente. O sea, a cada cuadro le caben 2 electrones. O sea que aquí se llenan con 4. Entonces es la misma lógica. Entonces, yo vengo y coloco 2 electrones acá. Pero para que haya conectividad y esto sea conductor, tengo que llenar aquí también. Necesito otros 2 electrones. Resulta que estos electrones, para que puedan viajar de aquí hasta acá, estos 2 cuadritos deberían de estar juntos. O, bueno, juntos o traslapados. Para que el electrón pueda viajar de aquí hacia acá. Si están lejos, por más que queramos, no va a haber conducción eléctrica. Entonces, si están llenos todas estas bandas, entonces va a ser mucho más fácil. La banda de valencia es la más importante porque ahí es donde se acumulan los electrones. O sea, es la banda enlazante la que genera la conexión. Y la banda de conducción, que no tiene electrones, que está sin electrones, es la que la no enlazante, se llama así. Ahora, para explicar mejor lo que les estaba diciendo aquí al lado derecho, aquí abajo, les enseño la estructura de bandas para los diferentes elementos. El que está a la izquierda es como estructuralmente se ve una banda de un elemento que no conduce electricidad. Un cloro, por ejemplo, un oxígeno que no conduce electricidad, está así, sus bandas están separadas y entonces los electrones de acá no pueden pasarse para acá, es imposible. Diga. ¿A qué se refiere con bandas? Es que eso no se me entendí bien. La banda es esta estructura que usted está viendo, es como esta representación, como bloques donde pueden transportarse los electrones para generar conducción o el fenómeno aislante. Entonces, banda es como esta estructura o estas estructuras que van como ordenando y encajonando a los electrones para darle una, ¿cómo se llama? Una conglomeración más ordenada y que se comuniquen de alguna forma. O sea, esto siempre ha existido, pero esto es como una representación gráfica nada más. Entonces, la banda es como un compartimiento, véalo así, ¿ya? Entonces, si ese compartimiento está separado uno del otro, estamos hablando de la banda de conducción con la banda de valencia, entonces aquí
el electrón no se va a poder transportar hacia la otra banda y entonces no va a haber conducción, como decía yo, el elemento cloro, por decir algo que es un no metal. Ahora, aquí viene la diferencia, que es lo que trajo a flote esta teoría. El semiconductor y el conductor. ¿Por qué es que los metales conducen la electricidad? Porque las bandas están traslapadas. O sea que un electrón puede muy fácilmente estar en esta banda y pasarse a la banda vacía, a la banda de conducción. O sea, es como un puentecito. Estos son como puentecitos, aquí está esta banda, pero luego de esta banda pues sigue otra y el electrón puede seguir viajando hacia donde él quiera. O sea, esa es la concepción de electrón libre que se tenía antes. Pero esto solo es un caso especial, un caso estructural de algunos elementos. Pero ¿qué pasa cuando los elementos no tienen una unión traslapada como esta? Sino que, si se fijan aquí, lo voy a acercar un poco más, aparentemente estoy acá, está junto, si se fijan, pero no se llegan a tocar, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, el punto es que un semiconductor sí conduce, pero débilmente. ¿Y cómo es que conduce débilmente? Si usted le agrega un impulso, puede ser un impulso eléctrico. Con un impulso eléctrico lo que hace usted es mover esta banda que está ligeramente separada, está un poco cerca. Si usted le agrega un impulso eléctrico, entonces lo que va a lograr es que esto se junte y se traslape momentáneamente. Mientras dura la inducción eléctrica, esto se va a juntar y entonces se puede conducir electricidad momentáneamente. Ese es el principio de funcionamiento de los microchips, por ejemplo, en las computadoras. El silicio está así, como esta banda del centro. O sea, no conduce electricidad. Pero como la corriente que genera el aparato que estamos utilizando modifica esta banda y la puede mover momentáneamente, la mueve y entonces conduce la electricidad. Hay una conducción distinta a una conducción libre como la que está aquí. Entonces, así es como funciona la teoría de bandas. Voy a hacer una pausa y abro para las preguntas. Diga. Mire, y esto de las bandas es dentro de... O sea, ¿están dentro de un átomo o es un compuesto? Pues tendrá que verlo como compuesto. O sea, la respuesta sería sí y no. O sea, es como un átomo, pero también dentro de un compuesto. O sea, lo que pasa es que esta banda es como que le dé conexión a un átomo que está a la izquierda. Veámoslo así por el contexto aquí. Un átomo que está a la izquierda y un átomo que está a la derecha. Estos dos están juntos, estos dos acá, ¿ya? Entonces, el punto es que los electrones pueden estar delimitados, solo quedarse en el átomo de la izquierda o quedarse en el átomo de la derecha y de pronto compartir uno con otro. Pero para que un electrón sea considerado de paso libre y que pueda moverse por donde él quiera en la estructura, tiene que imaginarse ya no dos átomos, sino que muchos átomos. Pensémoslo así por simplicidad, una cadena de átomos, uno tras otro, un enlace metálico, uno tras otro. Entonces, si yo quiero pasar un electrón, solo uno, de un punto A hacia un punto B, entonces debe haber una conducción estable. Entonces, esa conducción estable no se debe interrumpir. ¿Cómo la puedo lograr? La puedo lograr solo si estos átomos estructuralmente tienen esas banditas pegadas. Si las banditas están pegadas, es como que tengo yo conducción perfecta. Imagínese usted un cable eléctrico, o sea, la corriente a usted a su casa le llega porque hay un cable que se la distribuye hasta ahí. Pero si yo corto el cable, yo lo corto ya en electricidad. Entonces lo mismo funciona con las bandas. Si las bandas están juntas, es como que haya conexión. Si las bandas se tocan, pero si las bandas están separadas un poquito, sí quiere decir que no hay conducción. Entonces, esa es la diferencia entre un conductor y un no conductor. No sé si le explico, Guille. Respondiendo a la pregunta de Silvano, sí estoy grabando, pero no estoy grabando en OBS, estoy grabando, en Zoom, sino que estoy grabando en OBS. Pero sí estoy grabando, luego subo la clase. Guille, ¿quedó claro? Sí, profe. Va, chévere. Entonces, diga. Estas bandas están como
en los enlaces que se forman entre átomos. Sí, solo que debe concebir la idea de estas bandas, o sea, estas estructuras que están aquí abajo, como una representación gráfica de lo que es. O sea, estamos hablando de... ¿Se acuerdan cuando hablamos de orbitales la primera vez? Que yo les dije que eran estructuras, pero que son estructuras que en realidad no existen, sino que solo son zonas en el espacio, que pueden generar formas, pero que en realidad... Así que no son tangibles, no se pueden tocar. Ya, no son cuestiones... ¿cómo se llama? No estamos hablando de un cuerpo concreto, sino más bien de... En este caso de energía y en este caso de conductividad. Entonces, lo estamos utilizando nada más en función de representación, ¿ya? Para que se comprenda el proceso, porque es un proceso en realidad. No es una estructura como tal. O sea, jamás va a encontrar a usted dentro de un átomo, si en algún momento se puede ampliar un poco más la visión al el microscopio electrónico. No va a ver usted estos cuadraditos ahí dentro de un átomo, o sea, son una mera, ¿cómo se llama?, abstracción para entender un proceso. Bueno, entonces, visto a la teoría de bandas, voy a hacer un ejemplito con el hidrógeno, que es el más fácil. Entonces, vean, si yo quiero juntar dos hidrógenos, este está en el 1S, este está en el 1S, dos hidrógenos totalmente iguales. Están en el mismo orbital, son S, eso quiere decir que se pueden unir. ¿Cuántos electrones hay en la valencia de cada uno? Pues un electrón cada uno. Entonces, si hacemos la conexión simbólica para unir estos dos hidrógenos, que en teoría sería H sub 2, ¿verdad? Cuando se una, ¿cómo quedaría la distribución? La distribución quedaría así. Estos dos electrones, uno de cada uno, lograrían llenar hasta aquí. Entonces, así quedaría representado la molécula de hidrógeno. Y si se fijan, no hay conducción porque técnicamente aquí está vacío. No hay manera de aceptar o agregar a alguien más. Esta molécula ya no necesita nada más. Entonces, se consolida como tal, que se comportaría como un gas noble, ¿verdad? Porque ya está lleno su octeto con dos electrones. Acuérdense, en el primer nivel energético se llena con dos electrones. Bueno, profe, diga. Entonces, para que haya conductividad, tienen que estar llenas ambos cuadritos. Sí, y aparte de eso, voy a regresarlo. Aparte de eso, estas bandas se tienen que tocar, ¿verdad? Estas bandas se tienen que tocar también. Sí, va. Vaya. Diego, ¿iba a preguntar algo más? No. Vale. Vamos ahora a entrar en la parte de identificación de enlaces. O sea, ya definimos qué son los enlaces, cuáles son sus características. Ahora yo quisiera que empezáramos a la identificación. Vamos a ver cuántos podemos identificar, a ver si los podemos identificar todos con lo que falta de la clase. Por ejemplo, tenemos aquí el primer compuesto. ¿Cómo puedo yo determinar si este compuesto que está acá tiene enlace iónico, enlace covalente o enlace metálico? Primero, lo que vamos a hacer es hacer el descarte. Vamos a hacer un descarte. Primero, enlace metálico no es. ¿Quién me dice por qué no es enlace metálico? Es la parte más fácil, ¿eh? Porque es un metal y un no metal. Muy bien, porque no es exclusivo de metales. Muy bien, y ya usted ya contestó el siguiente paso. Dice que es un metal con un no metal, y eso es correcto. A ver. Si nos vamos a la tabla, le vamos a hacer un acercamiento a la tabla para que... Yo creo que no la van a poder ver bien porque me están diciendo que ven borroso, pero yo les dicto aquí. El hierro está aquí donde yo estoy señalando, la manita que estoy señalando está el hierro. El oxígeno está acá. Si se acuerdan, en el orden de electronegatividad, la electronegatividad aumenta desde aquí abajo, izquierda y abajo, hacia la derecha. En la medida que yo voy hacia la derecha, hay más electronegatividad. Y de hecho, esta tabla, si se fijan, está como un poco difuminado. Lo más amarillo, que está aquí a la izquierda,
Lo más amarillo es lo menos electronegativo. Lo más rojo que está aquí es lo más electronegativo. Entonces, quiere decir que si nos vamos ya a la molécula, tenemos que el oxígeno es más electronegativo que... El oxígeno es más electronegativo que el hierro, ¿ya? Es así. Pero el punto principal ahorita es lo que dijo Guille. Este es un metal, este es un no metal. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que, según las definiciones, el enlace covalente se daba principalmente entre no metales. Y aquí hay un metal y un no metal. ¿Podríamos decir que es iónico? Pregunto. ¿Sí? ¿Sí? Pues casi sí. La primera condición para que sea un iónico es que sea un metal con un metal. Ahora bien, hay un par de condiciones más si se acuerdan. Si no lo anotaron la otra vez, si quieren lo anotan para que les quede más fácil ahí de poder recordarlo. Lo primero para un enlace iónico es que tiene que ser un metal con un metal, sí o sí. Esa es la primera condición. Si no cumple esa condición, olvídelo, no va a ser iónico de ninguna manera. Perfecto. En este caso, este es un metal y este es un no metal. ¿Cumple la condición? Sí. Ahora bien, ¿estás seguro que es iónico? Bueno, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, el enlace iónico se tiene que dar entre los grupos 1 con 2A unido con el 6 o el 7A. ¿Se acuerdan de eso? Volvemos a la tabla. Vamos a la tabla otra vez. A ver, vamos a la tabla y vemos que el 1A, es todo este que está acá y el 2A es todo este. El 6A es este y el 7A es este. El oxígeno que está aquí, donde estoy señalando, sí pertenece al grupo 6A, chévere. Pero la otra condición para el otro elemento, que es hierro, que está aquí, hierro es del grupo B. ¿Sí? Entonces, si hierro es del grupo B y la condición dice que tiene que ser del 1 o del 2A, pues no estoy muy seguro de que sea iónico. Porque si el elemento fuera litio, sodio, potasio, rubidio, berilio, magnesio, calcio, el que sea de aquí, junto con oxígeno, azufre, flúor, cloro, cualquiera de ellos, en cualquier combinación, yo digo, sí, es iónico, punto. Y se acabó y no tengo que hacer más nada. Conste, lo voy a decir otra vez. Si ya vi que la molécula, como es el caso de la que tenemos aquí, que es un metal con un no metal, metal y no metal, aquí, ya lo dije, y luego voy y veo que el metal es del 1 o del 2A y que el no metal es del 6 o del 7A, automáticamente yo digo, es iónico. ¿Por qué no puedo decir que este es iónico ya? Por el hierro. El hierro está en el grupo B, entonces no cumple la segunda regla. Entonces hay que ir a revisar la diferencia de electronegatividades para ver si, aunque no cumpla con el requisito del, ¿cómo se llama?, de los grupos, tal vez por diferencia de electronegatividad sí. ¿Y cómo se hace? Voy a la tabla. En el caso de ustedes, deberán tener su tabla física. Entonces le dan vuelta. Al lado de atrás dice electronegatividad de Pauling. Buscan ese número, ese valor. Yo voy a regirme por este valor de esta tabla que tengo aquí. Reviso y veo que el oxígeno tiene aquí 3.44. Esa es la cantidad de electronegatividad que reporta el oxígeno. 3.44. Y veo al hierro. Y es 1.83. Esas son las electronegatividades. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para el hierro es 1.83. Y para el oxígeno es 3.44. Solo voy a hacer una resta. Y la resta siempre se va a hacer en el mismo orden. ¿Cuál es el orden? El de mayor electronegatividad le voy a restar la menor electronegatividad. Siempre va a ser así. Entonces saquen su cálculo. Hacen la resta. 3.44 menos 1.83, vamos a ver si nos da lo mismo. ¿Quién me da el dato ahí? ¿El valor? 1.61, ahí está. Entonces, ya, con este número, ¿qué voy a hacer? Si se acuerdan, les dije que los compuestos iónicos se caracterizan por tener una diferencia de electronegatividad mínima de 1.7.
1.7 o más es iónico. Si es menos de 1.7 es covalente. ¿Qué conclusión podrían sacar aquí entonces? ¿Es iónico o es covalente? Covalente. Es covalente. Aunque apuntaba al principio, si se acuerdan, que esto tenía que ser iónico porque esto es un metal y un no metal. ¿Cuándo es la excepción? Cuando el metal no sea del 1 o del 2A. ¿En qué otro caso hubiera sido? Cuando el no metal no sea del 6 o del 7A. En esos casos hay que hacer lo que yo hice. ¿Sí? Solo en esos casos. ¿Por qué? Porque ya está reglamentado de que si el metal es del 1 o 2 y el no metal es del 6 o del 7, esto no es necesario hacerlo. Porque ya está reglamentado que sí es iónico. Solo cuando no pertenece al grupo asignado. ¿Alguien iba a preguntar? Yo. Ajá, diga. Quería preguntarle si no tiene nada que ver la cantidad de átomos de un elemento con la electronegatividad. En este caso no, porque como estamos hablando de ¿cómo se llama? Quiero, espérese, me voy a adelantar al... Aunque esto lo vamos a ver después, en la otra clase, en la otra clase. Pero vaya, por ejemplo aquí, para contestarle aquí. Yo tengo el oxígeno con una electronegatividad determinada y tengo al hidrógeno con otra electronegatividad determinada. Si van rápidamente a la tabla, ustedes descubrirán que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, imagino yo que la pregunta, no sé si la entendí bien, iba enfocada a que, bueno, pero son dos hidrógenos. Y dos hidrógenos suman 2.1 más 2.1, que son sus electronegatividad, ya es 4.2. Entonces le van a ganar al oxígeno de aquí, porque ya en suma ya son distintos. Pero aquí vamos a tener un efecto, lo vamos a decir así, un efecto de jaloneo. O sea, la electronegatividad se da en la interacción de este con este. ¿Qué es lo que le va a hacer el oxígeno a este? Porque las condiciones, aunque sea un... ¿cómo se llama? Una molécula, una sola molécula, pero los tratos se dan de manera independiente. O sea, este oxígeno, lo vamos a ver en la otra clase porque ya no nos queda tiempo, pero este oxígeno va a hacer un trato con este hidrógeno y el trato es de ellos dos, entre ellos dos. El trato que haga con ellos dos es distinto al trato que haga con este otro. Aunque sea el mismo hidrógeno o la misma característica, ¿ver? Pero la electronegatividad o la interacción de la electronegatividad se va a dar acá. Solo entre ellos, y luego entre ellos. Por eso tenemos una molécula polar aquí, porque él, con su electronegatividad, va a arrastrar los electrones más cerca del oxígeno y va a dejar esto parcialmente positivo. Lo mismo le va a hacer al otro hidrógeno. Entonces, así como que sumatoria de electronegatividades, no podríamos considerarlo, sino que tendría que ser siempre ¿cómo se llama? En individual. No sé si le contesto la pregunta. Sí. Va, chivo. Va, pues. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, profe. Uh-huh. Mire, ¿y si es un compuesto de tres elementos, por ejemplo? ¿Un compuesto de tres elementos? Uh-huh. Bueno, habría que revisar la estructura para garantizar de que no fuera apolar-polar en el caso del covalente, porque los iónicos... Los iónicos sí van a ser binarios siempre, van a ser dos elementos involucrados. Si ya son más de dos, entonces estamos hablando de covalentes. Entonces allí solo sería el análisis para ver si es polar o apolar o coordinado en el caso de eso. Aunque lo vamos a ver en la otra clase, ¿verdad? Esas categorías. ¿Cómo? El metálico siempre son dos también. En el metálico, fíjese que regularmente no se presenta como la molécula que usted ve ahí. Por ejemplo, el metálico... Si cierra esto de acá, o más bien si borra el oxígeno de aquí y solo queda como hierro sub 2, es una manera poco usual, pero podría suceder que le estén representando un enlace metálico. Pero en los enlaces metálicos solo ponen el símbolo del elemento constituyente. Por ejemplo, si el compuesto es hierro nada más, solo ponen hierro, sin subíndice, sin nada. Y se sobreentiende que es un metálico porque va a llevar puro hierros. Si es una aleación con hierro, con cobre, por ejemplo, entonces va a llevar como hierro-cobre. Ya no va a ser una fórmula como estas, porque la composición no lo permite, porque ahí se van a unir
tantos como usted quiera, ya no va en proporción de enlace como tal. Esa es la diferencia entre los metálicos. Sí lo podría poner, pero como le digo, lo usual es que ponga solo el átomo solito y se sobreentiende. O si le pone, por ejemplo, en este caso, siguiendo siempre la lógica del hierro, Fe. Entonces hierro guión hierro, y ya usted asume que eso es un enlace, metálico, así. ¿Vamos bien ahí? Bueno, ¿hay más preguntas? Si ya no hay más preguntas, vamos a detenernos ahí, vamos a hacer la pausa ahí y vamos a seguir con la identificación de enlaces en la clase del martes. El martes cerramos enlace químico ya, estamos listos para esperar el laboratorio. Voy a repetir nuevamente la indicación con la tarea de la... Chévere, con la tarea de la... Del proyecto. Es un solo proyecto por las tres ciencias, no se preocupen, lo hacen una sola y están ganando la nota de las tres. ¿Dónde lo van a subir? Santillana, en la parte de foros, porque no podemos habilitar ahorita una tarea, la tenemos restringido, todavía estamos arreglando eso. Lo van a hacer en química, oigan, solo en química, suben allí, foros, si no lo han subido, pues todavía lo pueden subir. Si no tienen la rúbrica, me la piden. Y otra cosa, voy a hacer un grupo de WhatsApp para los segundos, oigan. Entonces, yo les mando la invitación más tarde o otro rato, no sé, ya se la voy a mandar a algunos que tengo para que puedan hacer la distribución entre ustedes. Pero eso sí, les voy a pedir nada más que me ayuden con que las preguntas que sean en colectivo, oigan, no sean envidiosos. Pregunten ahí en colectivo para que puedan escuchar a algunos otros también. Bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco su atención. Nos vemos en la siguiente. Adiós, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Va pues. Dios.